presentarles a nuestro compañero y amigo Pedro Morales, que ha estado apoyando muchas causas, entre ellas la defensa del bosque La Pastora, y también está aquí con nosotros hoy en la defensa de las áreas verdes del Parque Fundidora. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a Pedro Morales. Agua que corre, agua que nunca se pudre. Cabe en un clic todo el ancho del mar. Ya ni el oriente es lejano. Bienvenida a la diversidad. Más vale 100 pájaros volando que pájaro en mano. Mis raíces son del 20, las flores son del siglo 21. La alegría es del presente, la esperanza es del futuro. Le voy a dar lectura al comunicado del pueblo bicicletero 20 de enero del 2013. Defendamos las áreas verdes del Parque Fundidora. A finales de diciembre de 2012 nos enteramos a través de los medios que un centenar de árboles vivos y en buen estado fueron talados dentro del Parque Fundidora, a la altura del acceso número 4 que da a la avenida Madero, con el fin de que en esa zona verde sea edificado un nuevo museo del Salón de la Fama de Béisbol Mexicano. Por si no fuera suficiente, la dirección del Parque Fundidora, a cargo de Francisco Morales Purón, anunció que el 21 de enero arrancará la construcción de un estacionamiento de 232 cajones en un área de jardines y con 75 árboles sanos de 16,987 metros cuadrados. Hemos verificado que los trabajos en esta área verde continúan hasta el día de hoy. Ante estos hechos, Pueblo Bicicletero destaca los siguientes puntos. En la zona metropolitana de Monterrey hay un grave déficit de áreas verdes. La ONU recomienda 15 metros cuadrados de áreas verdes por habitante y en la zona metropolitana de Monterrey tenemos 4.45 metros cuadrados. Esto quiere decir que hay un déficit del 75%. El plan de desarrollo urbano de esta zona conurbana de Monterrey. Si se suma el derribo de los árboles para el Museo Papalote, será una pérdida de área verde arbolada con un estimado de 3 hectáreas, 30.000 metros cuadrados. Esta acción acentúa el déficit. Espacios suficientes que ya son utilizados como estacionamiento. El Parque Fundidora, en sus diferentes espacios, destina casi 20 hectáreas, 19.500 metros cuadrados, que actualmente son utilizados para estacionamiento. Añadir 1.5 hectáreas más que otro recinto se puede evaluar innecesaria, considerando los sitios ya existentes. Áreas verdes o arboladas plenamente establecidas. La zona que se busca derribar o reubicar para un estacionamiento tiene más de 75 árboles. Todos son adultos con especies nativas o naturalizadas a las condiciones ambientales de Monterrey, fresnos, pinos o huizaches. Se trata de un área verde estable y adaptada, gracias a que se trata de árboles adultos con un estimado de 20 años de edad. Reubicarlos implica dinero para la extracción y movimiento de árboles. Además, al tiempo de trasplante o reubicación, los árboles se encuentran sometidos a estrés fisiológico que impacta negativamente el éxito de sobrevivencia. Del total de árboles reubicados, no todos sobreviven. Por lo tanto, exigimos a la dirección del Parque Fundidora cancelar el permiso y la obra para construir el Salón de la Fama de Béisbol, restaurar el área verde, cancelar el permiso y la obra para construir el estacionamiento E7 para el Museo del Papalote, conservar y aumentar las áreas verdes del parque, detener y cancelar cualquier proyecto de construcción adicional dentro del parque. Al gobierno del estado de Nuevo León
le solicitamos intervenir para frenar cualquier intento de construcción dentro del parque que amenace las áreas verdes existentes. A los diputados locales les pedimos que legislen para modificar el estatus del parque y garantizar protección legal para que no sean depredadas las áreas verdes y se respete una vocación del cuidado de las zonas naturales al interior del parque. Al municipio de Monterrey solicitamos cancelar los permisos existentes para la construcción y no aceptar futuras peticiones de construcción de infraestructura interior al parque. En plena crisis ambiental en la que está sumergida esta ciudad, las acciones de la administración del parque al dañar gravemente una de las pocas áreas verdes existen en el área metropolitana son claramente negligentes y deben detenerse. Nuestra salud y el bienestar de las generaciones futuras están en juego. Hacemos un llamado a toda la ciudadanía a reflexionar y a tomar acción de la defensa por sus espacios públicos y de sus áreas verdes. Atentamente, Pueblo Bicicletero. Hoy la muerte se presiente sobre toda nuestra tierra. Suenan tambores de guerra, el poderoso nos miente. La violencia es lo de siempre, el abuso es general. El mal, casi a todo le tememos, crece el riesgo que hoy corremos, mucho más de lo normal. ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura?